¿Qué hay que hacer? Comprar Baja más, compramos más Baja más, compramos más Compre, compre Así que señor Ballena, si usted me está escuchando Métale, bote esa mierda ya Y nos vamos a Que se vaya a los ¿A los que A los 3.000, 3.500, 4.000 Que se vaya a la madre Y compramos Compramos Baja más Compramos Baja más Compramos Baja más Compre el coño,

Baja más, tram, baja más, tram, baja más, tram, tú baja así que los chinos no bajan a ver No se asuste, no se asuste. Muy buenas, muy buenas tardes o muy buenas noches, queridas amigas y amigos del canal Futuros Traders Rentables y Estudiantes de la Estrategia de Trading del Maestro Jaime de Trading Latino. Recuerda que en este canal únicamente estamos estudiando esa estrategia. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, muy contento de que estés del otro lado para um, conversar sobre el mercado cripto para darte mi opinión del mercado porque como te dije no somos traders profesionales simplemente estamos eh, aplicando una estrategia una estrategia que estoy aprendiendo desde hace bastante tiempo más o menos unos tres años que estoy a, un poquito más también que estamos aprendiendo con el maestro jaime su estrategia y aquí lo que hacemos en este canal es explicarte la misma estrategia quizás de una manera diferente para la gente que no le entienda a Jaime, la gente que sí le entienda a Jaime, tengo por acá un ¿dónde está? Se me fue un, una advertencia a la gente que se molesta que yo copie a Jaime, simplemente va a leer esto, pero me dijeron que era un poco ofensivo ese ese letrero, por eso no lo suelo poner muy a menudo, pero como hay bastante gente que se indigna porque estamos eh, copiando la estrategia, eh, te lo hago saber, simplemente eso. Recuerda que no hay consejos de inversión y si ganas o pierdes cualquier trade, va a ser 100% tu responsabilidad. Eso ya lo sabemos. Y como siempre tengo que leerlo, vamos en este punto a saludarte en la parte del chat. Si me avisas confirmándome cómo estamos con el audio y el video para ir empezando en este fin de semana, día sábado. Y por ahí vamos a darle unos segunditos para que la gente se vaya incorporando, porque yo, fíjate que me pidió el computador, como te contaba en alguna ocasión, tengo mi computador con el horario de Ecuador. Sí, y hoy hice unos cambios y pensé que poniéndolo a la hora que tenía el computador, la hora de aquí, YouTube le iba a reconocer y, y salió como que el streaming iba a ser más tarde. Pero me avisaron por el grupo de Telegram, gracias a la persona que avisó eso. Y enseguida lo corregí y salimos casi que de imprevisto acá en este horario. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Y vamos a saludarte en la parte del chat. ¿Qué me cuentan? Por acá estamos con Juan Alfaro, dice desde Nueva York. Bro, ya compré mi like. Ah, mi ticket. El, el ticket de lotería dice que compró. Ha comprado Luna, me imagino. Perfecto, pero yo espero que hayan comprado abajo porque ya subió como 4000%. Complicado, pero bueno, como sabemos, es la lotería. Charlie like dice por acá, Ice Sigma. Buen día, igual para ti, muchas gracias. Nos vamos a cero. Martín Díaz, ya vamos a hablar del short. El mismo que estábamos ayer especulando, pero no ha subido el precio. Susana Martínez dice eh, Susana que nos vamos a ir para arriba no tu a la EMA de 55 luego ya vemos gracias pero todo me dejó un like muchas gracias y un sincero like muchas gracias y un sincero agradecimiento también para ti mi estimada Susana muchas gracias Cristian Felipe dice Luna en un minuto dice que se le escapa Luna y, y, y van a por todas ahora <laughs> Juan José Gómez quiero comprar una rifa de Luna dices qué dices Charlie y yo creo que la rifer antes, ahora peor. Pasa el tiempo, va subiendo y menos probabilidad. Ya me dejaron el like. Dice por acá. Diego Müller dice: Estoy de acuerdo que dejen un like. Dice Pocho y María por acá. Y ya se me se me fue por acá el, el mensaje. Dice: llegando a tiempo para seguir estudiando, muchas gracias. Portón el Grande dice que saludos en España. Está Joseph Vega, tiene miedo, necesita a la suegra porque perdió la suegra. No sé si con Luna o con, o con Bitcoin o con, con algo perdió la suegra. Está el hombre feo, Alejandro Pisano. Muchas gracias. Edu también, siempre muy romántico por acá. Estamos en el Titanic, dice Edu. <laughs> es chistoso, pero recuerden que no me estoy riendo de ustedes. Eso sobre todo. Omar Peralta dice, dígame, Charlie, ¿qué probabilidad tenemos? Posibilidad tenemos de doble suelo en el gráfico de cuatro horas. Déjame apuntarle aquí posibilidad, doble suelo. Vamos a revisar el precio ya en unos minutos, mi estimado Omar. Muchísimas gracias por tu colaboración. Vamos a, a terminar de saludar acá porque la gente no se enteró que. Que, que empezábamos el programa. Un saludo también especial para Jonathan Soto. Nos vamos, to de Moon. Dice por acá: es miembro del canal de Telegram. Muy amable por todo el apoyo. El peso argentino es la reserva de valor. Acá está en Guayaquil. El amigo Ernesto Ocampo, compatriota. Un abrazo también. Eh, dice por acá: el tío Charlie Luna. Luna, quiere, quieren revisar a Luna. Toditos, Luna, Luna. Dice Ramp Instagram, te ríes de mí, dice. Ahí hay un problema porque yo ni siquiera, no te he leído ni siquiera, mi estimado Ramp Instagram. No lo tomen personal, nos estamos riendo de los, de los saludos. De lo que van comentando ahí los amigos, no, no hay nada personal con nadie aquí. Así es que un abrazo a todos. Compró Luna en cero y vendió en 0.000, bueno ya vamos a ver. Vamos a ir empezando el análisis eh, de Bitcoin, que es lo... Es quien mueve el mercado. Eso ya sabemos, no es ninguna novedad. Y gráfico de cuatro horas. Fíjate que vamos a, a hacer el análisis de lo que dijimos ayer y luego vamos a ver eh, qué, qué, qué vamos a proyectar a partir de ahí. Ayer estuvimos en una velita, en esta velita estuvimos ayer, justamente en esta. Si no recuerdo mal, estábamos ahí y yo te decía que voy a dejarle, voy a darle chance a que suba Bitcoin a esta zona, a la zona de la media, porque el patrón era alcista, el, el patrón de direccionalidad alcista con la pendiente negativa por estrategias es de un patrón alcista y con el patrón alcista cayó, que tú lo estás viendo en este momento, cayó. Y decíamos zona de compra, decíamos que no, ¿verdad? Ahí para el gráfico de cuatro horas, porque ya se había desarrollado el patrón y estaba tocando el punto cero. Entonces, la probabilidad de compra, ya no. La probabilidad de compra es cuando apenas aparece el patrón, o incluso un poquito antes. Hay que. Ahí es la probabilidad de compra. Listo. Entonces, eh, decíamos que viene el Valle Verde. Efectivamente ha venido. Casi que sin, bueno, sin fuerza, porque tú ves que mejor cayó el precio. Y hace apenas publicaba el video, salió una velita verde. Y aquí ya nos iba a dar la zona de peligro. Nos falta, creo que es una hora para que cierre esa velita. Déjame ver 17. Sí, nos falta una hora para que cierre esta velita que estamos. Eh, va, va a cerrar después, eh, cuando estemos terminando el programa, más o menos. Y hay que ver qué pasa. Este patrón, si es que esa velita cerraría ahí, ese patrón todavía es alcista. Sí, todavía sería alcista. Pero qué es lo que pasa. Por la acción del precio, nosotros vemos que debería estar el precio más arriba que, que lo que estaba ayer. Toca el punto cero y estaba en 30.300. Más o menos, 30, 000, por los 30.000 se desarrolla alcista el, el patrón y está más abajo entonces y ya como que la acción del precio nos dice que no hay esa demanda que necesitamos para que el precio alcance esta zona y, y yo te decía que más o menos haciéndole el cálculo ahí al ojo digamos decíamos que probablemente va, va a llegar a, a la media a la media marrón a esta zona para ahí ver la probabilidad que con la debilidad la debilidad del monitor, complementar un análisis y ver qué onda ahí para ver la probabilidad de meterse en short, ¿verdad? ¿Y por qué yo te decía cuando esté arriba? Principalmente, recuerdas que te decía yo: si es que el precio baja y no sube, yo acá no le voy a meter short, te decía. O sea, yo en la parte baja no le voy a meter short. Puede ser que baje, sí, puede ser que baje porque viene la zona de peligro y todo lo que quieras, pero también hay que hay, hay que tener los ojos abiertos a todas las probabilidades y tú vas a especular una de ellas. Por ejemplo, en el gráfico diario, que es la que me haría a mí en mi caso me haría abstenerme de operar ese short. Sí, entonces en la parte baja del rango diario es un rango pequeñito, fíjate, es un rango muy pequeñito donde el precio de Bitcoin se está sosteniendo. Estamos desde el 9 de mayo, ya vamos 14, y el precio se ha movido en este rango. No sé si, bueno, vamos a, a extenderle un poco el rango. Se ha movido ahí, entonces, en el gráfico de 4 horas, justamente es para hacerle, eh, la gente que quiere hacerle trade de alto riesgo en el de 4 horas. Porque si nos vamos ahí, ahí, ve, ahí vemos justamente el, el trade de 4 horas, el rebote y la zona de entrar en short sería esta, la zona de entrar en short. Y acá como yo estoy a, mi, a medio camino de mi rango, pues ya no puedo entrar en short ahí. Por más que me dé la debilidad. ¿Por qué hago eso? Porque está en la parte baja, casi en la mitad del rango. Y el gráfico diario. Si bien tienes fuerza bajista, pero yo estoy especulando que, que por aquí se podría empezar a detener el precio de Bitcoin. Eso es lo que yo estoy especulando. Ahora, como yo siempre especulo mal, tú vas a especular que tiene fuerza bajista en el gráfico diario y tú vas a meterle short a, a las X que quieras. Y yo en mi caso, en este punto, no. Mi única opción para yo meterle short a Bitcoin es de que suba y, y que suba despacio y, y que suba a esta zona. Que suba a esta zona. Ahí va a ser mi probabilidad de meterle short. Simplemente. Esa es mi especulación. Recuerda que nosotros hemos venido hablando de que nos importa más el diario que el de cuatro horas porque el de cuatro horas hace rato antes de las caídas. No nos daba, no nos dio rango para poder para poder operar el de cuatro horas. A mí no. De pronto, si es que alguien operó y, y ganó bastante ahí, de pronto los que le hicieron eso está bien. Yo no pude hacer eso y simplemente voy a esperarme en el gráfico diario. Espero que aquí se detenga el precio. Quizá para el día lunes ya ver la zona de tomar riesgo o tal vez mañana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque ya vamos, como te decía, una, dos, tres, cuatro, cinco velitas que el precio no cae. Mientras el Valle Rojo ha crecido. Y aquí esperemos que se vaya girando y tomar riesgo quizá mañana o pasado mañana. Eso vamos a verlo en el gráfico diario. Esa es mi especulación de Bitcoin, mi proyección. Y por tal, la mayoría de criptomonedas van a tener probablemente el mismo patrón. Y, y te leo en la parte de los comentarios. Aquí vamos a ver si es que eh, se les queda corto el mercado y se van a 100X para arriba o para abajo. Ahí me van a comentar. Dicen por acá. Ah, el, el amigo, dígame chale, la posibilidad de que tenemos de doble suelo. Un gráfico de cuatro horas. Me decía el amigo. Vamos a ver la probabilidad. Doble suelo. Me imagino que tú estás viendo esto. El amigo Omar. Esto. Y aquí el doble suelo. Esa es la probabilidad que no en mi caso le estoy viendo, la verdad. Esa es la probabilidad que yo le estoy viendo. Y probablemente incluso un triple suelo, pero no me adelanto. No me adelanto. Aquí lo único que nosotros vamos a ver es que mmm, el patrón alcista se está terminando y eso hay que estar consciente. Tenemos un desarrollo importante ya desde acá que como no sabemos no sabemos acá, de pronto puede hacer esto. Un valle verde Tudemun y, y aquí va a romper y va a apoyar. Sí, entonces el futuro no lo sabemos. Por eso te decía que cuando si el precio sube, voy a ver cómo sube acá para ver la probabilidad de aquí meterle short. En el caso de que se dé esa, ese movimiento, va a ser casi considerado como un doble suelo esto casi así, pero yo digo que podría bajar un poquito más, va a ser esto, más. O, yo digo que va a ser esto más o menos, así. Es mi especulación simplemente, ¿por qué? Porque se va a venir la zona de peligro y aquí en, en esta zona de peligro yo entiendo que no va a haber volumen, que, que, que va a quedarse en rango, lo que me permitiría a mí en el gráfico diario tomar la decisión de proyectarle el rebote ya en el diario, pero eso es para mañana. Espero que te haya respondido. Dice por acá, me cuentan, el hombre de ciencia dice, sube 1 y baja 5, dice. Ah, de, de me imagino que sube 1000 y baja 5000. Creo que eso eso interpreto. Va a subir, dice por acá, no compren luna, viene el pullback de luna, dice. Luna, yo no creo que esté. Lo que pasa es que está en moon con Luna. Ya está, ya está, fíjate, ya, ya apareció una velita y este es el gráfico diario. Ya hay una vela. Ayer ni siquiera se veía nada, pero yo le puse en Twitter, les puse el gráfico de Luna, en M1 les puse, porque no se podía ver el gráfico. ¿Dónde está? Aquí, fíjate. El de M1. Y aquí subió. 41 mil por ciento subió Luna. Y ahora creo que está cayendo ya. Ajá. Dice Charlie: Ya no te perdí todo en Luna. <laughs> bueno, por lo menos Luna es, la, es una de las que no he comprado. Y Luna. Creo que le atinamos solo, a la, le atinamos solo a Luna, fíjate, porque decíamos que no compremos nada de Luna para esperar el, el, la divergencia bajista en semanal. Por lo menos eso salió bien. Ajá, dice por acá. Consulta, estuviste en el crash de XRP, dice el crash de XRP. Creo que sí, creo que sí estuve en el crash de XRP. Pero ahí fueron por la, algunas demandas que le, le metieron a XRP y la gente empezó a vender, pero después subió a un dólar. Uh -huh. Dice Josué Olivares. Bueno, no hables como Jaime, habla como tú. Eh, justamente eso. Eso me ponían en, en, en los mensajes del video. Que yo estoy imitando mucho a Jaime. Te cuento, mi estimado Josué Olivares. Que no, mi, mi intención no es esa. Lo que pasa es que yo he visto bastante tiempo a Jaime y de hecho toda la comunidad eh, hace broma de lo, que, de lo que Jaime dice. Entonces yo aprendí a hacer el análisis a Jaime y también se me ha pegado totalmente lo del chinito, lo de Pepe, lo de la velita, lo de que se nos queda corto, lo que se va a cero. Y, y todo eso se ha pegado. O sea, no es que... Tengo un libreto anotado con las frases y, y, y quiero decirlo. La verdad es que no quiero decirlo, pero me sale natural. El análisis es tal cual. Me sale así. Ahí sí lo siento bastante, pero no, no, estoy, no estoy tratando de imitarlo, la verdad. Dice Jorge Luis, le metió 20 dólares a Luna nomás, dice... No sé, creo que, creo que están pensando en comprar ahora, cuando subió el 41 mil por ciento. O era 4.000, mil, no recuerdo. Dice: ¿Cómo están esta noche? Dice Andrés Campos. Y ahí le contestan: Yo muy bien. Solo que he extrañado un poco, porque acá, acá es la noche, ya son las 8 y 35 de la noche. Pero todavía hay sol. Cosas que en mi país original no, no suceden. Entonces, eso, eso es raro dice por abajo Hermes Barbera ANC en cuatro horas y en una hora ANC y esa creo que es la que tenía algo que ver con Luna ANC eh, Anchor que me parece que es y esta eh, creo que es el protocolo DeFi donde donde los UST te pagaban al te pagaban al 20% anual en, en, en Anchor Protocol, según según estaba viendo eso. A ver, vamos a ver. Crash Total, desde cuánto. Déjame ver cómo estaba. ¿Cómo está esto? <laughs> Híjole, está bien feo. No sé si es que en otro en otro exchange hay algo más de historia. Déjame ver. En Kucoin, veámosle. Link de KuCoin en la descripción. Si es que alguien no tenía cuenta en KuCoin, y eh, me imagino que este es donde mejor le podemos. A, en Vinas está peor. Del máximo fue de 8 acá. 6. Aquí va a pasar lo mismo que Luna. O sea, el mismo ticket de lotería. Bueno, no el mismo, el mismo, pero algo muy parecido. Aquí, análisis por estrategia está complicado. Complicado porque primero ya está rebotando y aquí aún no te confirma el patrón de rebote a la media. Rebote a la media para seguir cayendo, eso es lo que va a haber. Aún no te confirma, pero no sé por qué querría alguien entrar ahí y ponerle un stop loss del 75%, capaz otro otro ticket de lotería yo diría que se alejen de ahí la gente que está viendo esos esas ofertas vamos a ponerle acá la gente que está viendo esas ofertas y yo creo que tiene que ir a ver este video sí este el de la ludopatía entonces por qué por qué la ciencia nos está ya queriendo considerar como Ludo, ludópatas, los que estamos invirtiendo en cripto, los que estamos haciendo trading. Es por esto. Porque quieren irse. Quieren comprar lo que no deben. Y, y yo sé que ganaron bastantes. Yo sé que ganaron bastante porque compraron en, en luna en 0.000. Y ahora triplicaron, quintuplicaron su, capi, su inversión y, y está bien, pero... Pero no, no, no está, no está bien eso. <laughs> Acá fíjate eh, lo que dice el cara de loco espinosa con el tema que estábamos anterior. Dice lo que pasa es que hablar como Jaime también es parte de la estrategia. Dice, si hablamos así hablamos los estudiantes. Toda mi comunidad, los más de los cinco miembros que tenemos en el grupo de Telegram, a todos se nos ha pegado, a todos se nos ha pegado. Y ahí somos sol, solo cinco mil. Quizá en otro lado también hablan igual. Pero es porque nos cae bien Jaime, simplemente. Y es gracioso, nada más. Solo cripto, dice. Fíjate, claro Charlie, que se alejen de ahí por Dios, dice. Pero es que a la gente le gusta ese tipo de, de riesgo, correr ese riesgo. Está bien. El hombre de ciencia ayer compró luna, hoy vendí luna. Está bien, lo que pasa es que ganaron. Y perfecto. O sea... Está chévere. Aquí todos somos Jaime. Lo ves ahí, dice Alejandro. <laughs> hay, hay gente que se enoja por eso. Acá compró en cero luna. O sea, compró millones de luna. Y ahora es, es, son los próximos millonarios. Porque sacale un mil por ciento nomás. Chévere. Jimmy valdivia ¿Cómo ves UST recuperará? Yo dudo bastante. Dudo bastante que se recupere. La verdad. Pero si se recupera, perfecto. No, no me afecta tampoco. Ajá. En el semanal se forma el segundo y, ter y tercer valle rojo, dice. Lo ves ahí. Lo ves ahí, dice. No, no digas eso porque se enojan. En el semanal, segundo y tercero. Eso es algo que no se puede ver. No se puede ver con la estrategia. Yo no puedo. Aquí lo único que vemos es que está agarrando fuerza bajista. Pero estamos a las puertas de cerrar la, la semana y esperemos que se dé una buena absorción. Y ahí se van contradiciendo porque siempre hay puntos que, que te dicen que es para abajo y puntos que te dicen que es para arriba. Entonces tú vas a elegir para dónde operar. Sí, el youtuber ya sabes que se equivoca siempre. Simplemente viene a darte su opinión nada más. vamos como manada, dice Juan Francisco, como manada a luna, bastante lo que pasa es que hay que tener en cuenta bastantes cosas, yo no sé cómo está, pero el supply de luna decían que se había multiplicado por qué sé yo, por diez o por mil, una bestialidad. Y bajo ese punto de vista, como que a largo plazo no tiene mucho sentido. Quizás todas esas lunas que salieron Van a quemarlas, yo no sé qué es lo que van a hacer, pero ya el que tenga esa información es otra cosa. Análisis para buscar trabajo en McDonald's, dice. Ahí búscate la aplicación. A ver, el amigo Abner Ávila dice: ¿Por qué bajó una moneda estable como UST? Lo mismo le puede pasar a USDT. Hay que diferenciar, mi estimado Abner, porque hay muchos tipos de, de stablecoins. Por ejemplo, la, la UST era una... Voy a decir era porque ya no, ya no tiene paridad. Era una moneda que se mantenía a la par del dólar eh, con un algoritmo detrás que funcionaba quemando lunas y quemando USTs. Transformando USTs en luna y lunas en USTs y ahí balanceaba. Entonces hubo algún problema que hasta ahora no tengo claro y se desbalanceó. Y cuando se desbalancea, eh, UST empieza a caer más, la gente entra en pánico y empieza a vender, a vender, a vender. Y el algoritmo ya no pudo hacer nada y, y, y se fue a cero, tal como viste. Pero ese es un algoritmo. Quizá esté mal planteado el algoritmo o quizá hubo mano negra. Yo me voy por lo segundo, porque si tú vas a ver la explicación de cómo funciona, cómo funcionaba Terra y UST, es que es perfecto cómo, cómo funciona. Entonces por ahí quizá alguien metió mano y sacó sacó dinero del protocolo y lo desbalanceó. Para mí es la, una, una de las opciones que estoy manejando. Ahora el USDT. También te ponía en Twitter porque ya les había contado que nos dio miedo el otro día. Entonces fui a ver qué onda con USDT porque USDT también estaba cayendo. ¿Puede pasar lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos dependientes de un tercero y ese es el problema con, con las stablecoins. Por ejemplo, Tether, estamos dependiendo de los que han creado Tether, que son, creo que son los dueños de Bitfinex o algo así. Sí, los dueños de Bitfinex crearon Tether, quizá con alianza con otras personas, pero a, a, a USDT le han perseguido desde que nació prácticamente. Le han venido persiguiendo y hasta ahora no, no han demostrado nada, no han demostrado que está... Sobre que, ha, que haya sobre oferta de, USD, de USDT, siempre han salido bien de las auditorías, y por eso aquí te ponía en Twitter: si es que no me sigues, búscame como ABC Bitcoin 860 y ahí vamos compartiendo cositas interesantes. Por ejemplo, aquí salía la cómo está respaldado Tether, y todas las auditorías que se han hecho han salido bien. Entonces, Tether en teoría <coughs> está respaldado. Un tether por un dólar, no líquido el dólar. Hay un porcentaje que sí está líquido, pero son activos que se pueden hacer líquidos rápidamente. Y eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen las auditorías. Y si tú confías en las auditorías, estamos ahí bien. Pero ese es otro tipo de stablecoin que tiene dueño. La stablecoin de Binance, no sé cómo funciona, pero tiene dueño. La establecoin de Coinbase, el USDC, tampoco sé cómo funciona, pero tiene un dueño. Entonces, estamos, estamos a, a expuestos en el mercado cripto. Totalmente expuestos. Dice Guillermo. Charlie, dicen que detrás de la caída está BlackRock, dice Guillermo. Lo que pasa es que salió información esa y después del siguiente día salió que, que no era. Que era mentira. Entonces, obviamente, si te acusan de algo grave, aunque tú seas el culpable, vas a decir yo no fui. Y nosotros no, tal vez no, nunca sepamos qué pasó. Tal vez. Uh -huh. Muchos salieron cuando falló el algoritmo. Sí, y descapitalizar un, un proyecto de esos los demás inversores también empiezan a salir y se fue. Lo que decían es que eh, se había sacado de justamente de, de Ancor, del protocolo de Ancor se habían sacado bastante, bastante UST. sí, entonces ahí se perdió confianza y empezaron a salir todos. Y chao. Dice Peinando la Rata Ludópata, eh, aquí sí es Ludópata la Rata, dice. Cree que mañana sigue la fiesta en Luna, dice Ahí sí es como, como que tú digas que mañana sigue y otro va a decir que mañana no sigue. O sea, nadie, nadie sabe. Ajá. Leandro Serafini dice al que no le gusta cómo hablas, que no te escuche y listo. No tienes que explicar. <laughs> sí, lo que pasa es que eh, si digo eso se van a decir que soy malo. Y, y no mejor le explico. Y si sigue aquí, bueno, ya sabrá cómo irse. Dice Vladimir Alexis, Charlie, ¿tú crees en el metaverso como para invertir ahí? Muchas gracias, eh, Vladimir Alexis. La verdad es que yo sí, yo sí creo en que, que el futuro de la humanidad va por el metaverso. Ahora, ¿qué es lo? lo que pasa es que cuando sale algo nuevo, como por ejemplo, cuando empezaron a salir las criptos, en el 2018, cuando yo empecé, eh, estaban de moda las ICO. Es decir, salían criptomonedas. Como que no hay mañana, salían cada día monedas y una mejor que otra, había publicidad en Facebook de las ICOs, por ahí invertí en una ICO yo también, que era totalmente nuevo en ese mundo, eh, y, y la mayoría de ellas fracasaron, o sea, se, muchas se robaron el dinero, otras se quedaron trabajando, pero no prosperó, entonces se perdió el dinero de la gente bastante. ¿Qué pasa después? Eh, empezaron con, por ejemplo, la, los NFT en este punto. Están sacando bastantes NFTs. Algunos con cierta utilidad y otros con cero utilidad. Pero están de moda y están saliendo. Y la gente que compre un NFT sin utilidad no le va a servir para nada. Ahora, en el metaverso es lo mismo. Fíjate, eh, Meta va a sacar su metaverso, Sandbox tiene su metaverso, Maná tiene su metaverso, Gala va a ser su metaverso, Tita va a ser su metaverso, o sea, eh, es lo mismo. No sé cuántos metaversos necesitemos, por ejemplo, otra moda, hace el año pasado o hace dos años, la moda de las Defi, y cada blockchain con su Defi y, y tienen mucha capitalización que no sé si es que será si es que es cierto que todas llevan toda esa capitalización que dicen y te pagan un rendimiento por tener tus monedas bloqueadas y ya ha habido varios casos de protocolos de FI que se van a cero entonces toda innovación va a traer a la gente también que, que quiere sacar su ventaja pero yo creo que yo creo que el metaverso sí, por ahí es la, la idea. De hecho, todo lo que interactuemos en el futuro a nivel de comercio, a nivel económico, va a ser dentro de un metaverso. Yo creo que sí. Uh -huh. Esa es mi opinión. Cayó Luna, dice por acá. No sé si es que eso es un déjà vu, ese mensaje. Yo ya lo vi <laughs> hace dos programas atrás, me decían lo mismo. Vamos a ver. Otros quieren sortear Luna, fíjate. Quieren meterle short a Luna y están desesperados porque no saben, en Binance no les dejaban meter short a Luna y, y en Kucoin creo que sí. No sé si es que está habilitado todavía. Quieren meterle short, ahí le quieren meter short a Luna. La, la gente está loca, la, la verdad. Metaverso por país, dice. <laughs> probablemente se hagan eso, pero... Complicado. Ajá. Dice Marlene Domínguez. Gracias por la explicación. Porque yo pensaba lo mismo, pero ahora ya te entiendo. La verdad no sé. Será bueno comprar, dice, porque cayó lunes Está cayendo, van a meterse ahí en, en el siguiente, en el dip. <laughs> Otro dip. ¿Cómo ves Sensorium Galaxy? ¿Es un metaverso de realidad virtual? Con gafas de ver, están los tops DJs. ¿Cómo lo ves tú? Yo compré el DIP en los 0.13. No tengo idea del proyecto, mi estimado Eric. Me acabo de enterar. Pero si es que tiene un sector, tal vez por ejemplo esto de la música, de los DJs, algo podrán hacer. Hay que tener cuidado, simplemente. Recuerda que es de innovación. Y en la innovación no puedes meter todo tu capital, por ejemplo ni los inversores de riesgo meten todo el capital en un, en un proyecto y nosotros menos hay que ir diversificando las, las inversiones todo trabajarán en el metaverso dice hombre de ciencia quizá no todo pero la mayor parte sí estamos de acuerdo ahí dicen que luna podría llegar a ocho centavos dice andrés campos no sé quién te dijo pero yo te puedo decir que va a llegar a cuatro centavos a quién le crees tú o yo te puedo decir que va a llegar a un dólar pero no hay que creer todo lo que escuches por ahí tampoco haz tu investigación fíjate por qué dicen eso y eso es, ahí te va, toma tu decisión ahí Jonathan dice, tío Charlie, ¿qué compro? Dice, Shiba Doje con Saitama, Doje Long Mars, esa es otra o Luna. Dígame usted, confío en usted, pero todas son punto Inu. Dice. Aléjate de ahí, dice el tío, tío Jaime. Bueno, ya les dije, de, se van a enojar, ¿no? Nada que ver con los, con los memes. Si los proyectos serios que, que tenemos están sufriendo bastante ya ya me dirás un proyecto ahí medio medio raro nos faltan nueve minutos para el cierre de la vela de cuatro horas prefiere vivir en el metaverso que en la vida real dice lo que pasa es que mucha gente va a hacer eso poco a poco de hecho ya cuando estás en tu teléfono y, y alguien te habla y no contestas ya estás en el metaverso ahí Edwin Rodríguez dice, mándelos a la esquina a esos que no les gusta la forma de explicar la estrategia, tío Charlie. ¿Verdad? Tienen que irse a la esquina. Mi alma short a Luna están re locos. Analiza Di Bartolomeo. De verdad que querían meterle short a Luna. O sea, quieren pescarle el, el top para meterle short. Y como en, en, en Binance ya no les deja, están creándose las cuentas en otro lado, en Cucoy. Sí, la gente está loca. Dice Daniel, pueden analizar KDA. Dice: Sí, lo podemos ver. Lo que pasa es que va a tener el mismo patrón de Bitcoin. Casi que te adelanto ya. Cadena, está en KuCoin. Y aquí está bonita la, la, la velita semanal. Esperemos mañana a ver cómo cierra. Déjame ver cómo le ponemos este volumen. Ajá, está interesante ese volumen. Está muy interesante si cierra así hay esperanza todavía Ajá. fíjate esto es lo que queremos ver en, en bitcoin el patrón este es el patrón de rebote en diario ahora cuál es el problema patrón de rebote en diario cuál es el problema porque nosotros tenemos que obviamente si tú vas a hacerle trade si si es que no vas a largo plazo si es que vas a hacerle trade entrar ahí ya es una locura para mí Fíjate el stop loss donde te queda. Puedes ponerle un stop más pequeño, pero. Pero no es tan pequeño. Solo cubriéndote con la velita. Es el 25% de stop loss. Ese es el verdadero problema ahora. Patrón confirmado. Y yo diría que ya casi está confirmado. El rebote a la media. Para seguir cayendo. Ojo que va a ser solo un rebote. Cuando llegue a esta zona. A la zona de la media. Ahí hay que ver cómo llega. Ahí hay que ver cómo llega. Déjame chequearle acá. Este volumen es importante. Y este le falta algo. Pero vamos viendo. Sería interesante. Lo que pasa es que solo un, al ser solo un rebote. Fíjate, cuando es solo un rebote. Tú vas a ver que este volumen. Es menor que este. Para que sea solo rebote. Sí. Si ves que el volumen se iguala a este. Al menos. Hay más probabilidad de que. De que rompamos y tu moon <laughs> Dice por aquí. Mi ley dice que Luna va a ser el rebote del gato muerto. Dice. ¿Quién es mi... mi, mi ley creo que es un político ahí de la... De Argentina, me parece. <laughs> moneda a dice. En cuatro horas... ¿Cuál es la moneda acero No sé. El patrón panza de iguana dice por acá. Ese está de cambiarle mejor. En vez de panza de rata le decimos panza de iguana. Para que no crean que, que le estamos copiando a Jaime. Ajá. Solana dice por acá. Vamos a ver. Ah, esta es alcista. Por ejemplo, aquí, ¿qué haces? Como tiene bastante recorrido alcista. Y ya me imagino que no estás dentro o si estás dentro compraste en la parte baja protege perfecto ahora qué es lo que pasa cuando ya se da el movimiento tú vas a esperar un retroceso en el de cuatro horas entonces quitamos esto Ajá. qué es lo que estás viendo aquí una velita llega a la, a la media y como que se quiere girar y fíjate por eso te decía en el de cuatro horas este volumen es más grande que este que estos volúmenes de acá entonces yo podría intuir Podría intuir que va a seguir subiendo. ¿Sí? Entonces, cuando me incorporo al movimiento alcista del gráfico diario, luego de que esto retroceda. Probablemente haga esto y, y apoye acá. O probablemente. Probablemente el precio no va a caer. El pro, probablemente el precio se detenga aquí. ¿Sí? Entonces, luego. Cuando te da tu próxima zona de compra en cuatro horas. Ahí entras. Por la proyección del gráfico diario. Sí, ahí donde está no se compra nunca, eso ya sabemos. Si alguien quiere comprar ahí, yo diría que no es buena idea. Uh -huh. Short a Bitcoin y long a Luna, dice por acá. Suelen hacer cosas chistosas, pero sí. Dice, si es un político, por Dios, capitalista, hasta los huesos, dice, es mi mm, ni idea. Se viene la púa alcista en Luna, dice. Yo creo que ya se dio la púa alcista en Luna. Sino que esa se dio en microsecond. Ya se dio la púa, no sé una púa de cuánto si está, no sé si vimos como 4000% ahí. Dice Jesús Andino, DFI semanal, dice. Vas a ver. DFI semanal. También está en KuCoin. Ojo, si no tienes cuenta, aquí está, esto es Bitcoin. El mismo gráfico de Bitcoin. Entonces, no, no tengo que cambiarle el, el análisis, es el mismo de Bitcoin. Tendrías que darle para atrás a Bitcoin el análisis y es, aplica igual, el diario va a estar igual también. Sí, está igual. De hecho, Bitcoin está un poco más feo porque aquí hizo una velita roja y algo así está mejor este diario. Pero todavía no hay confirmaciones en el diario, hay que esperar todavía. Uh -huh. Dicen por acá, cadena no importa si Bitcoin cae por Dios. Perfecto. Ese, eso se, sabemos eso. En la probabilidad de que Cadena haga algo diferente. Ah, si es que Bitcoin cae, y yo te diría que es del 2%, 3% tal vez. Porque suele pasar a veces, pero es muy complicado. Ajá. La moneda acero, dice. No sé cuál es esa. Algorand, ¿cómo le ven? Lo mismo, mi estimado Ezequiel. Algo. Vamos a ver si tiene el mismo patrón de Bitcoin y no habría que explicar nada tampoco. Fíjate, la velita... Cuatro días ya ahí en la zona, esperando para que pierda esa fuerza bajista. Y el de cuatro horas, el mismo, exactamente las mismas velitas de Bitcoin. Lo mismo. Mismo análisis, no hay, no hay más. Ajá. No sé si es, dice A0, dice que quiere. Me imagino que es 0X. Ah, no, este es OXT. Ah, no, y, y, y si existe a cero, fíjate. Está en Gate gate io Vamos a ver a cero. No sé qué es, pero pensé que me estaba troleando. Y es la, el mismo patrón de Bitcoin. El mismo análisis de cuatro horas, esperar que si sube a esta zona, viendo cómo sube, la probabilidad va a ser más en short que, que en long. Ahí, ¿verdad? Este trade yo no le operaría porque ya tiene el patrón alcista desarrollado y no ha subido. Entonces, nada que ver. Ajá, dice por acá. Compró Luna, ya soy el nuevo rey del mundo. Plebes dice, si, puff, si compraste ahorita no sé. Pero si compraste antes de ayer, yo, o ayer, yo creo que ya le estás igualando al tío Elon ya. GMT, 4 horas de diario. Vamos a ver. Recuerden que los otros días no les pedía like. Ahora, si es que alguien gusta dejarme un poderoso like, eh, hemos llegado a, a los 200 likes en vivo. Porque ya sé, cuando Bitcoin cae, eh, es culpa del youtuber y, y, y no hay like. Pero si es que alguien gusta apoyarme. Yo muy contento. GMT. Y yo hice... Y a, a esta le metí short, como les contaba, pero... No es que no le gané... No le gané todo. Cerré rápido. Y es más, aquí cerré, en este rebote. Pero así es. A ver, acá se desarrolla... También. Es el mismo análisis, mi estimado amigo. Mismo análisis, mismo análisis de Bitcoin. No hay por qué cambiarlo. No te puedo decir nada diferente. Dice, ¿qué pasa si no sube? El amigo Juan José Romero, ¿qué pasa si no sube? Y ya, dale para atrás el, el análisis de Bitcoin. Yo decía que va a venir la zona de peligro y mi especulación por el gráfico diario es que de pronto Bitcoin no caiga de esta zona. Por el gráfico diario. Es mi, mi especulación. Recuerda que va a venir una zona de peligro. Lo que hay que ver es que no agarre fuerza. Sí, pero ¿estamos seguros de eso? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a dar seguimiento al gráfico diario. Porque si no sube, va a bajar. O, o, lo que yo digo es que se va a meter en un rango. Para dar chance a que el gráfico diario empiece a perder la fuerza. Como decía, para mañana o pasado mañana. Tendría en teoría que si se va a dar el rebote ya ir perdiendo la fuerza bajista que lleva el diario de Bitcoin y con ello todo el mercado. Sí, entonces por eso ese short y ya se hace peligroso para mí. Ajá, gracias al veterinaria Veracá dice me dejó un like, muchísimas gracias. Y aquí no hay genios, mi estimado amigo. Aquí simplemente estamos estudiando y compartiendo análisis. Lo que pasa es que nosotros en mi caso me estoy exponiendo a la crítica simplemente. Nada más. Dice acá Estefano que no le gusta la absorción que tiene Bitcoin, dice. Yo creo que en el semanal está interesante, pero veamos cómo cierra. Claro que acá fue más grande, obviamente, pero pero es relativo. Es relativo a lo que ha venido pasando. Tiene casi el doble la velita. Entonces. Puede ser. Recuerda que tampoco son. O sea, por eso ya está todo. Y tu moon 100X. No. Es un, es un filtro adicional nada más. David Obando dice que me dejó un like. Y quiere un saludo. Aguante mi ley en Argentina. <laughs> eso no debía leer porque de pronto los del otro partido ya se van a enojar y se van sin dejarme like entonces no se vale Rafe Brand dice que Bitcoin va a bajar a 14 dice entonces preparen la billetera mis queridos porque Rafe dice que a 14 nos vamos recuerden que todavía tenemos fuerza bajista en el diario y el semanal tiene está agarrando fuerza o sea, vamos ahí Puede darse, sí. Puede invertirse, justo aprueban el ETF de Bitcoin y se nos va a quedar corto. También. Entonces, como decía, cuando salga una velita, para arriba o para abajo va a haber otra noticia. Porque ahorita la noticia de la Fed y la inflación ya se acabó. Aquí se acabó la Fed y la inflación. La siguiente noticia va a ser eh, después de que suba o después de que caiga. Muchas gracias. Me dejó peinando la iguana. Peinando la iguana. Ese es otro. O se cambió de nombre. No, se cambió de nombre nomás. Peina. Están peinando la iguana. Dice, si quieres que suba Luna. Es que yo no quiero nada. De, o sea, a mí me gustaría, si es que compraron, que suba. Y si quieren comprar, que baje. Entonces ya, ahí sí el like. Hay muchos Luna, dice. Eh, me pregunta, entiendo que sí, que se multiplicó por quizá un X10 el suministro de Luna. Eso es lo que dicen. Yo no le analiz, no he analizado eso a profundidad, por eso es que solamente te doy la noticia y tú investigas. Dice, o oh, si hace sorteos, necesita <laughs> necesita más liquidez. ¿Verdad que hay que hacer un sorteo si es que llegamos a los 25 mil suscriptores? ¿Qué dices? Ahí me dejan un comentario a ver si es que hacemos algo, porque. Cuando Bitcoin cae se van los ánimos, ya no ven el programa, no comparten el video, no dan like. Después cuando Bitcoin empieza a subir y salen las velas verdes se nos quedan cortos hasta los likes. Fíjense en eso. Dice Andrés Campos, ¿cómo ves Oasis Labs? Dice. Me imagino que esa es la de la de Rose. Andrés Campos, como proyecto yo nunca he revisado a Rose y y no te podría dar ningún criterio, lo único que te podría ver es el cómo vamos a nivel de precio. De ahí, y a nivel de precio, yo creo que son zonas de compra si es que te gusta el proyecto. Baja más, compras más, eso es lo que ya sabemos, por proyecto, en el semanal, y en el diario y cuatro horas va a estar igual que Bitcoin. Diario fuerza bajista y el de cuatro horas con el patrón de rebote casi terminado y que no ha subido. Lo, el, el mismo análisis. Uh -huh. El mismo análisis. Dice el canal de Marco Villarreal. Dice, hombre santo, podemos ver EGLD en diario. Yo estoy esperándolo en 50 dólares. Lo ves posible, dice EGLD. Cuando, cuando ponen esas preguntas es un poco complicado porque. Déjame ver, ¿dónde estamos? En... Ah, él está esperando. Yo pensé que quería que suba. Entonces dice que le va a ver más abajo. Van a moverse con Bitcoin el mercado. Y es un análisis tan simple, pero es que no hay otro. Si es que Bitcoin cae a 14.000, como dijo el amigo, probablemente gld esté tocando los 50, ¿por qué no? Y acá, déjame ver la zona en el semanal, donde guarda estructura al menos de rango, sería esta. 60. Ahora, ¿qué es lo que hacen los más expertos? Le meten el FIBO. Eso, eso no, eso recién aprendimos. Bueno, aprendí yo de, de, del tío Jaime. Que decía que acá le meten el FIBO. Más o menos al 50%, al, al punto 50 FIBO. No, esto está mal puesto. Está mal, déjame ver cómo está. 0.5 está acá, no. Eh, sí, por eso no uso Fibo. Porque no sé usarlo. Ahí tampoco, está lo mismo. No. Vamos a quitarle el Ah, es que estaba en, en función logarítmica. Pero igual, igual sale igual. Bueno, pero así se ve. Ya cayó del 05 FIBO, estamos. O sea, ya nada, ahorita, nada de Fibos ahí. Baja más, compras más, porque es tu el proyecto que te gusta, me imagino. Y que estudiaste el proyecto y sabes para dónde va. ¿Cuáles son los proyectos que les haces Hold? Ya me habían preguntado, y es un poco delicado decirlo aquí en el programa, porque bueno, yo tengo DOT, a mí me gusta Dot, me gusta Link. Me gusta Eos también. Y por ahí alguna más, déjame ver. ¿Cuál más teníamos? También tengo un poco de Solana. Y no recuerdo cuál más. Pero tengo unas seis o siete por ahí. Un poquito, un poquito de cada una. Dice Rodrigo, tío, si Bitcoin pierde los 20, el hombre malo decía que ya no compraría más. ¿Y tú cómo lo verías? Lo que pasa es que eh, Jaime no es que no compre más, según lo que entendí que dijo. No es que no va a comprar más por, porque no quiera comprar, sino que porque la cartera de él ya se limita. A, ahí va a comprar la última. <coughs> Eso es lo que entendí. Uh -huh. Ahora, si es que tú guardas liquidez. Y, y compras en 20 un, un porcentaje. Y cae a 10. Y tienes capital para, para comprar. Yo creo que hay que, hay que meterle hasta a la suegra. Ahí sí. Ahí al suegro, a la cuñada y a todos. ¿Te gusta H. Bar? Dice. No, me parece que H. Bar. No estoy tan seguro porque ya me, me confundí con otra. Pero H. Bar. Tiene una blockchain privada. Ojo con eso. No me gusta por ese, por ese motivo. Tal vez te estoy dando la, la, la información errada. Pero me parece que sí era HBAR mismo. Solana, vamos a verla. Y está igual, igual que lo que ya vimos. No, no hay mucho que acotar tampoco solana lo mismo gráfico diario fuerza bajista uh -huh. todavía necesitamos que pierda la fuerza igual que bitcoin y en el de cuatro horas igual que bitcoin no hay nada que hacer eh, denle para atrás los que recién se, se incorporaron vean el análisis de bitcoin y está prácticamente para aplicarlo en todo. No sé cómo está Tron. Esa era la que estaba diferente. Vamos a ver a Tron. Esa estaba diferente. Y decíamos que en el diario vamos a dejarle que retroceda todo. Y ahí, ahí compramos. Y ahí va avanzando. Yo creo que, a ver, no es certeza. Pero vamos a ver por más o menos. Estaríamos viendo tal vez para el 20 de mayo. Más o menos. Eh, o sea, la próxima semana más o menos. Ver, esperemos que si sí nos dé chance de ver un movimiento alcista en Tron. O sea, buscando la zona de compra por acá o quizá más abajo, quién sabe. Pero va a ser la zona de compra de Tron, está bien bonita. Jaime está vendiendo cursos, dice. No creo, sí creo que le va bien por otro lado también. Otbert Trader dice que le mande un saludo a su mamá María Cristina. Por supuesto, un abrazo también para la mamá de Odbert, Del tío Charlie. Dot dice en cuatro horas está dentro del movimiento. Vamos a ver. Lo que pasa es que en cuatro horas no se ha dado ese rebote así tan como nosotros queremos ver ese rebote. Bueno, de hecho Dot sí. Dot sí tocó la media. Vamos a ver esto. No sé si es que tú estás haciendo trade, le estás haciendo holds, compraste abajo, pero aquí lo que yo te, de, te diría en un trade donde aquí te confirmó la zona del rebote a la media para seguir cayendo y aquí ya se ha desarrollado un 95% del patrón. Si bien es cierto, la velita es, está bien, yo tomaría ganancias si es que haría, habría hecho este trade. No me importa si suba o baje, pero en esta en este punto del mercado te va a hacer bien ver tu ver una ganancia en tu cartera, entonces emocionalmente te va a ayudar. ¿Qué va a pasar si sigue subiendo? Porque el diario ya está casi casi confirmando como el de Cadena más o menos. Por el diario, el diario me gusta más, fíjate, por el diario te diría que podrías vender la mitad y la otra mitad proteger. Ahí por el diario Está bien. Solo cripto preparándose para el short de DOT, dice. Puede ser, puede ser el short, pero aquí entró un poquito más de volumen. Aquí no se compra y al que le guste short, sí, sí se puede arriesgar ahí un short. No hay confirmaciones de short. Ojo, todavía no hay confirmaciones. Pero si le metes short, ponle un stop. Y si le pierdes, le pierdes un stop simplemente. Eso es por el día de hoy, mis estimados amigos. Muchísimas gracias por acolitar a, a revisar el, mer el mercado. Suscríbete si es que aún no lo estás. Regálame ese poderoso like que siempre va a ser muy bien apreciado por tu tío Charlie. Nos veríamos el día de mañana para el análisis dominical. Un abrazo. Chau. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren llena, si usted me está escuchando métale, bote esa mierda ya y nos vamos no que se vaya a los que a los tres mil, tres mil cuatro que se vaya a la madre y compramos 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 compramos, compramos. esto es para comprar abajo que se vaya la madre compramos

Baja más, no lo baja así, que los chinos no bajan No se asuste, no se asuste.